Exa FM. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Qué creen? Me encuentro aquí en nuestro teatro de la ciudad de Emilio Rabasa, por supuesto de nuestro bonito Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Así es, justo para presentarles esta obra maravillosa y súper increíble que están a punto de ver en esta pequeña cápsula sobre estas maravillosas actrices, así es, arpías. Así que, ¿qué les parece si me acompañan a ver un poquito de toda esta maravilla que estos mujerones tienen preparado para nosotros? Gracias a Dios, no me deja tiempo de nada, porque ha sido una gira muy exigente. Estamos de lunes a casi, o sea, no descansamos los lunes, pero no, ayer trabajamos en Cuernavaca. No, los dos domingos. Ay, no, trabajamos todos los días, es de locos. Estaba trabajando, todo fue muy extraño porque no había luz, pero me encuentro aquí prácticamente a punto de entrevistar a unas damitas que presenciaron esta obra. Platíquenme qué es lo que más les gustó, por qué vinieron, gustó, no gustó, cuál es la expectativa del público de esta obra. Sí me gustó, sí está padre, me gustó el tema que hablaron, y venimos pues más a ver a las actrices, ajá, a conocerlas. Ay, sí, está preciosa la obra, la verdad están bellísimas todas. Es una trama muy interesante, estuvo con mucho suspenso, bueno, en lo personal, muchísimo suspenso, muy bonita, felicidades a todas. ¿Y de este lado? Pues sí, también, me encantó querer conocer a las artistas, me las imaginaba diferentes, están súper delgadas, guapísimas, bellísimas, la verdad. Están bellas, no, estuvo todo padre, muy bien, muy bien. ¿Y qué dicen ustedes, arpías o no arpías? Sí, arpías, bien arpías. Literal, así es. Bien, bien arpías. Claro, porque cuando yo entré al cuarto de mi papá, la charla me estaba ahí. Porque me la llevé anoche. No dice que se fue enseguida. Bueno, se tomó el té rapidísimo aquí. ¿Qué les parece? Es así como termina esta fantabulosa cápsula. Espero que no se hayan perdido ni un instante maravilloso de esta obra que sin duda alguna nos dejó con pelos de punta. Por supuesto que sí, arpías. Espero que les haya gustado. Ya saben, solo aquí, a través de la estación que te llena, La Gorda FM. La Gorda FM.